Muy buenas fotografinautas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os vamos a enseñar este nuevo objetivo que ha sacado Tamron. Es una reedición del 70-180 de milímetros de SVXD que ya teníamos en el mercado, es un f2.8 y en esta ocasión tenemos la versión G2 que trae algunas novedades muy interesantes. Cuando llegó al mercado el primer 70-180 de Tamron, que es un objetivo que estaba diseñado especialmente y es proceso para la montura E de Sony, para cámaras full frame de montura E, lo primero que llamaba la atención era lo compacto que era un objetivo. Era un objetivo que se acercaba mucho a ese 70-200 f2.8 tradicional, con un poquito menos de distancia, pero que sin embargo tenía un tamaño muy compacto, manteniendo la luminosidad y sin embargo la calidad de imagen que nos dan estos objetivos de la marca. En este caso, este G2 es un objetivo muy similar a ese que teníamos, sobre todo en tamaño y en peso, aunque he de deciros que pesa un poquito más, pero es que incorpora una novedad muy 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 importante y es estabilizador de imagen, ese VC que tiene la marca, que además está patentado por la marca, que nos ofrece la posibilidad de disparar a velocidades de obturación más lentas, evitando trepidaciones. Y eso es una gran novedad porque, como os digo, mantiene el tamaño del objetivo. Si tradicionalmente nos acordamos de ópticas 70-200 y nos acordamos sobre todo de algunos fabricantes con sus versiones F4 que no tenían estabilizador y las comparábamos con sus versiones F2.8 que sí que lo montaban, la diferencia era brutal. Teníamos objetivos que eran más gruesos y además objetivos que eran un poquito más largos para poder albergar todo ese mecanismo. Y en este caso, fijaros, tenemos prácticamente lo mismo que teníamos, que montado directamente en una cámara de montura E nos hace que sea un objetivo muy cómodo y muy ágil de maniobrar. Algo que se nota enseguida en cuanto montas el objetivo, la cámara la enciendo y miro y me voy a 180 milímetros, es el tema del estabilizador de imagen. Sin duda es la novedad que tiene este objetivo y lo que va a hacer que muchos usuarios de la versión anterior se pasen a esta, o que algunos que no les convencía del todo la versión anterior, ahora sí que se decidan por este nuevo Tamron 70-180 mm. Voy a bajar el ISO de esta 7.4 al mínimo posible, que es un ISO 50, para poder bajar la velocidad de obturación, porque tenemos mucha luz hoy aquí. Y voy a cerrar a un, por ejemplo, f4.5, que me va a permitir disparar a un 160 de segundo. No es una velocidad de obturación hiper lenta, pero tened en cuenta que estamos a 180 milímetros. Y aquí, pues haciendo las fotos, dejadme pegarle un revisado, pues como podéis ver, está la foto perfectamente nítida de esa pequeña granada. En cuanto al estabilizador de imagen, qué mejor forma de verlo que hacer una grabación de esta pequeña abeja que está en estas flores. Y también vais a poder apreciar también el tema del motor de enfoque. El motor de enfoque es algo en lo que Tamron también ha trabajado mucho en estas cámaras de objetivos, gracias a ese motor lineal de torque que tiene la marca. Mirad, aquí estoy casi a 180 milímetros, estaría como a un metro del sujeto, y es una grabación totalmente a pulso. Esa es la principal novedad que encontramos en el objetivo, y a partir de ahí tampoco es que vamos a encontrar directamente mucho más. La marca ha trabajado en que esa estabilización de imagen no, por así decir, perjudique a otros aspectos. El objetivo mantiene esa distancia mínima de enfoque, que en 70 milímetros es de 0,3 metros y que en 180 milímetros es de 0,85. Esto también es una pasada porque nos va a permitir un nivel de magnificación muy interesante en este objetivo, sin llegar a ser obviamente una óptica macro, pero sí que vamos a sacar muy buenos detalles de sujetos que estén muy cerca, y además, gracias a la nitidez que tiene, pues encontrar mucho detalle y mucha calidad en esas fotografías. Y ese aspecto de la distancia mínima de enfoque es algo que solemos infravalorar muchas veces y pensamos, no necesito que enfoque cerca porque es un objetivo que busco para tal, pero hacer retratos o algo así. Pero eso nos va a dar mucha versatilidad porque, por ejemplo, en 70 milímetros sí que a lo mejor esos 30 pues se hacen muy cortito, y os pongo un ejemplo. Mirad, esto es una foto, es que 30 es casi el tamaño del objetivo, ¿eh?, con el parasol que tengo ahora montado, y nos va a permitir hacer una foto como esta. Pero si nos vamos a 180 milímetros, que son 85, pues podemos conseguir un bokeh mucho más marcado y llamativo. Incluso si pasamos muchas veces a la distancia, al mecanismo manual de enfoque, como ya pasaba en la versión anterior, solemos poder enfocar un poquito más cerca incluso. En cuanto al cuerpo del objetivo, hay algunas novedades que sí que encontramos, como por ejemplo un puerto USB-C que encontramos aquí en un lateral, en el cual en todas las especificaciones que nos ha pasado a día de hoy la marca no encontramos cuál es el uso de este puerto USB-C, pero bueno, podemos pensar que directamente actualizaciones de software y ese tipo de cosas, sin ninguna duda. Veremos si además de eso podemos hacer alguna cosita más en cuanto a manejo del objetivo o uso. Y también encontramos un botón customizable, que es este botón que tenemos aquí en el lateral. Por eso os decía que tiene una muy buena maniobrabilidad este objetivo, porque incorpora esto como novedad, y además un selector de funciones que tenemos entre el modo 1, el modo 2 o el modo 3, que damos por hecho que podemos configurar en este botón pues directamente las funciones que queremos que utilice, que sea o que ejecute este botón. No sabemos a día de hoy todavía si es directamente en cámara
o podemos configurarlo a través de este puerto USB-C. Al igual que la primera versión de ese VXDG1, pues teníamos el botón de bloqueo, esto lo podemos bloquear aquí cuando estamos en 70 milímetros y así evitamos que se nos caiga. En el resto de distancias focales no lo podremos bloquear, ¿vale? Sino que es cuando estemos guardados, lo podemos ahí bloquear y si llevamos colgando, por ejemplo, la cámara del cuello, pues que de la propia gravedad no vaya el objetivo extendiéndose. Pero deciros que en cuanto al manejo, el anillo de zoom, que es este que está en la parte de adelante, que es el más ancho, es muy suave, además en los topes es un poco gomoso, es decir, no tenemos un clac muy llamativo. Como el anillo de enfoque, la verdad es que va muy bien, son muy suaves y en cuanto a construcción, ninguna pega de este objetivo. En cuanto a la montura, encontramos una montura que tiene este pequeño sellado, porque el objetivo está sellado a condiciones de polvo y humedad, además es metálica para ofrecer esa buena calidad de construcción que ofrecen estos objetivos. Y en cuanto a la óptica frontal, encontramos un filtro de 67 milímetros, lo cual también está muy bien porque es la misma que tenía el objetivo anterior. Y la mayoría de ópticas que desarrolla Tamron para esta montura de estas ópticas con zoom, que son muy versátiles, mantienen esta misma rosca de filtro, lo cual nos va a permitir intercambiar filtros, intercambiar tapas o cualquier cosa de estas que queramos añadir a nuestros objetivos. También deciros que en cuanto a posibilidades o en cuanto a capacidades tecnológicas del objetivo, es compatible con ese IBIT AF de las cámaras de Sony y también con ese enfoque al ojo, con ese IAF que tenemos en las cámaras. En cuanto al funcionamiento del objetivo, todo el tema de ayudas de la cámara funcionan perfectamente. En cuanto me meto aquí y pulso el disparador, me detecta la cara, en cuanto se gira el sujeto me va perfectamente al ojo, así que en cuanto vean ese aspecto, ningún problema este nuevo Tamron. Sin duda que Tamron ha hecho un gran trabajo al mantener un tamaño tan compacto un objetivo que, a pesar de tener una distancia focal que es muy versátil, como ese 70-180 milímetros y luminosidad 2.8, un objetivo que además incorpora también estabilizador de imagen. Y eso, creedme, que no es nada fácil. Obviamente, en cuanto al tamaño no notamos gran diferencia, pero sí hay una pequeña diferencia en cuanto al peso, porque estamos ante un objetivo que pesa 855 gramos frente a los 810 que pesaba la versión anterior. Pero insisto, tened en cuenta que este objetivo ahora tiene estabilizador de imagen. En cuanto al precio, pues si queréis saber un poquito más sobre este nuevo objetivo, ya sabéis, como siempre en la descripción del vídeo, os vamos a dejar el link a la tienda donde podéis encontrar más información y la ficha completa sobre él, con disponibilidad, precio, etcétera. Y si tenéis alguna duda, lo podéis dejar como comentarios del vídeo, así como visitarnos también en esos directos que hacemos semanales en la plataforma de Twitch, donde podéis hacernos llegar todas vuestras dudas. Ya solo me queda invitaros a que nos sigáis en las redes sociales y nos vemos en el próximo. Hasta la vista.